El secretario distrital de Salud de Barranca Bermeja, Luis Fernando Castro, aseguró que se dio inicio a la búsqueda activa de pacientes asintomáticos de COVID-19 en la ciudad a fin de ir un paso adelante de la enfermedad. Esta semana estaremos haciendo una tarea conjunta y es importante que la comunidad sepa que estaremos haciendo búsqueda activa comunitaria en los barrios también y en donde desde ya le pedimos a la comunidad que no se alarme, que si ven los equipos epidemiológicos vestidos con sus trajes de protección personal, no es que haya pasos positivos en su barrio. Estamos haciendo tareas importantes de búsqueda activa para brindarle a la comunidad de Barranca Bermeja esa tranquilidad. Indicó el galeno que la comunidad no debe alarmarse si se conocen nuevos casos positivos porque el propósito es el de contener la propagación del virus, detectando de forma oportuna estos positivos y actuando de inmediato en su control. Y que si llegamos a identificar otros casos de portadores asintomáticos, pues los podamos aislar oportunamente para evitar. Esta es la estrategia que en países desarrollados se ha venido ejecutando con bastante éxito, la estrategia que ha seguido Alemania, Corea y otros países de ir adelante buscando los casos y no esperar a que ingresen graves a los centros hospitalarios para poderlos identificar. En Barranca Bermeja, esta búsqueda activa inició la semana pasada con personal de firmas contratistas y se extiende ahora de forma comunitaria en los distintos barrios y corregimientos de este distrito.